Está despierta, está despierta. ¿Qué pasa? ¡Cama de dos funciona, mano! ¡Ha sido rápido, ya se despertó! ¡Madre, voy, hombre! ¡Está despierta, está despierta! ¡Mierda, no funciona! ¡Está despierta, está despierta, Ricky! ¡La puta, ya voy, hombre! ¡Está despierta, está despierta! ¡Esta mierda no funciona! Trataré que esto no sea aún más difícil para usted, Carmen. Si desea ir agregando algo, por favor hágalo. ¿Podría contarme un poco de su hija antes que estos eventos comenzaran a suceder? Mi hija siempre fue una niña sana y normal, doctor. Como cualquier otra niña de su edad. Su padre murió desde que Nicky era muy pequeño. Yo hice lo mejor que pude. Lo poco que pude se lo di. Como hija única la consentimos con la tele. Mi niña. Una niña muy especial. Siempre cariñosa. Dulce. Muy querida por toda la familia. Mi pequeña de ojos grandes. Siempre traviesa, contenta. Por eso he permitido que se hagan estas grabaciones. Porque quiero que mi hija vuelva a ser como era antes. Solo quiero que vuelva a ser esa niña sana. Solo la quiero volver a ver sonreír. No sé, tal vez es que ya ni siquiera me quiero acordar. El comportamiento de Nicky, su forma de ser, su manera de hablarme. Recuerdo que le comenzaron a salir unas manchas en su piel que se fueron convirtiendo en llagas. El ardor y la picazón eran realmente insoportables. Su piel se fue cambiando de color y el olor era bastante fuerte. Las medicinas no hacían mejoría. Mi hija ya no era la misma. Creo que fue por octubre del año pasado. Comencé a verla deprimida, callada,
cada vez más distante, como si estuviera en otro lugar. Yo estaba asustada. Nicky comenzó a convulsionar con mayor frecuencia. Los médicos piensan que entró en colapso del sistema nervioso. Me dijeron que no estaba incapacitada de cuidarse por ella misma. Ya no es mi niña de antes. No la reconozco. Es como si mi hija ya no estuviera. Comenzaron a aparecer objetos tirados por toda la casa. No teníamos ni idea de por qué estaban ahí, ni de quién eran. Comencé a sentir una presencia muy fuerte. Tenía una sensación de ser observada constantemente. Comencé a tener un sentimiento de verdadera impotencia. Nicky me decía que tenía hambre y que ellos no la dejarían comer. ¿Tengo que comer? La llevé con un psicólogo pensando que podía ser anorexia. Él la refirió con un especialista. Comenzaron las convulsiones. Para mí era claro que necesitaba ayuda médica, así es que le mandaron un sinfín de exámenes. Habían varias opiniones de diferentes médicos y fue cuando lo conocí a usted. No podemos seguir así. Nicky, mi amor, haz un esfuerzo. Mi cielo. Yo ya no sé. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa?
cuarto, Tere. Arriba, todas para arriba. Cada vez nos íbamos a dormir con más miedo. Ya casi no dormíamos. La nana de Nikki, doña Tere, me decía que eran cosas del diablo y que había que bendecir la casa. Yo no sabía ya qué creer. Comenzó a sentirse un olor a quemado por toda la casa. Las puertas se somataban con fuerza. Algo realmente aterrador. Yo sabía que nada de esto estaba bien. Thank you.
causa clara. Para los espasmos y las convulsiones, estamos por hacerle otros exámenes adicionales. Creemos que podría ser una lesión cerebral la que le esté afectando. No estamos seguros. Podría ser desde una obstrucción por un coágulo hasta una inflamación del cerebro, por la cantidad de golpes que ha recibido. Creemos que tiene una lesión seria. Pero, doctor, es completamente al revés. Los golpes no son los que la tienen en esa condición. Señora Menéndez, para aclarar este punto, es necesario llenar un formulario para la trabajadora social. Es solamente un requisito que nos pide en este tipo de situaciones. Ella se ha provocado los golpes, doctor. Yo nunca le haría daño a mi hija. Es necesario que ella se quede esta noche. Mañana le haremos exámenes adicionales. Señora Menéndez, tranquilícese. Todo saldrá bien. Por favor, no se preocupe. Cualquier cosa, llámeme. Por el momento, debo atender a otros pacientes. Con permiso. Señora Menéndez, buenas tardes. Buenas tardes. Señora Menéndez, por ahora tenemos buenos resultados. Su hija no tiene ninguna lesión en el cerebro. Esto hasta el momento parece bueno, pero sin embargo parece presentar un desorden neurológico bastante delicado. Parece un poco confuso, pero es posible que su hija presente un foco epiléptico en el lóbulo derecho del cerebro. Solamente es una posibilidad. Parece tener una actividad eléctrica muy rápida e incontrolada en el cerebro. Y las convulsiones tan agresivas son las que podrían ser las que provocan el estado de coma, causando las caídas y los golpes. No es que exista una causa aparente, pero puede deberse a varias razones. Creemos que
Los químicos en el cerebro de Nikki no se segregan correctamente. Y esto, obviamente, provoca un desequilibrio en la actividad alterada que ella presenta. No podemos estar seguros. Lo que sí es claro es que hay un desorden neuroquímico. Podría ser incluso una enfermedad degenerativa. Podrían haber muchos factores y debemos ir descartando uno por uno hasta encontrar la razón. Por ahora suprimiremos el Librium y comenzaremos con el Dilantrium. 8 miligramos dos veces al día. Este es un inhibidor de la retoma de serotonina. Esto estabilizará la conducta de Nikki. Entonces utilizaremos fenobarbital. Y con esto controlaremos los espasmos y las convulsiones. Si tiene cualquier duda, por favor, no dude en preguntarme. Doctor, mi hija está viendo cosas. Es normal que tenga alucinaciones. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? Cambio en los colores, desvanecimiento en la mirada. ¿Qué tipo de cosas? Ella dice que ve gente extraña en la casa. Bueno, no sé. Puede ser causado por esa misma condición. Gente que ha muerto. Sé que esto es extraño, pero hay factores que debe de tomar en cuenta. Los músculos contraídos con tanta fuerza y la adrenalina descargada en el cuerpo son estados alterados que provocan que ella esté fuera de control. Con las medicinas iremos controlando esto poco a poco. Tenemos que tener paciencia. Doctor, no sé cómo decirle esto, pero Nikki pasa ida por horas enteras. Oye, voces que la maltratan. Sé que esto es difícil para usted. Le repito, creo que es indispensable llevar un tratamiento, tanto médico como psiquiátrico, y apoyarnos en especialistas como el Dr. Saura. Todo saldrá bien. Ya lo verá. Está funcionando. Ah, qué raro. No entiendo por qué se me va solo. No sé qué pasa, se va solo. No sé qué es lo que le pasa a la cámara. Nikki, me gustaría saber cómo te sientes. ¿Me puedes escuchar? Nikki, ¿te sientes bien? ¿Podrías decirme tu nombre completo? Nikki. ¿Y qué edad tienes, Nikki? Sé que te sientes muy mal. Esa es la razón por la que estoy aquí. Tal vez podrías... 16. ¿Te sientes bien? Nikki.
Nikki. Soy el Dr. Saura, ¿me reconoces? Sabes que tu mamá y yo queremos ayudarte, ¿verdad? ¿Cómo te sientes en este momento? Mal. Nikki, ¿sientes que hay alguien dentro de ti? No lo sé. ¿Quién crees que está dentro de ti? No lo sé. ¿Está dentro de ti en este momento? Si me cuentas que te hace sentir mal, podría ayudarte. ¿Quieres contármelo, Nikki? La persona que está dentro de ti quiere hacerte daño. ¿Crees que esté castigándote por la muerte de tu padre? Nikki, ¿hay algo que me quieres decir? El cuerpo es corrupto. ¿Qué quieres decir con que el cuerpo es corrupto? Nikki, ¿me puedes escuchar? El cuerpo es corrupto. ¿Qué quieres decir con que el cuerpo es corrupto? Nikki, ¿me puedes escuchar? Nikki no está aquí. Si Nikki no está, entonces ¿con quién estoy hablando? ¿Te gustaría que hiciéramos un juego, Nikki? Tú me contestas una pregunta más y yo te dejo en paz. No hay más preguntas. ¿Qué te parece? Tu mamá me ha contado que has visto gente extraña dentro de la casa. Esa gente es la misma que sientes que está dentro de ti. ¿Quién es la gente muerta que ves dentro de la casa? Dios mío. Espere, Carmen, no se acerque. Son los que me hablan. Dios mío. ¿Y quiénes son los que te hablan? Son los miles. Déjalo salir. Deja que salgan. Déjalo salir, Nikki. Ya vienen. Ya vienen. Santo Dios. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Deja que salgan. Déjalo salir, Nikki. Ya vienen. Son los miles. Mercedes. Antonia. Ezequiel. Joaquín. 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 No, Joaquín. Mami, no los dejes. No los dejes, mami. No, no los dejes. No, no, mami. No los dejes. No. ¿De quién son esos nombres? No. Ellos son los que te hablan. Ellos son los que crees que están dentro de ti. Dios, pero tu padre es un estúpido hijo antes de abandonarlo para verlo morir.
Ella estaba hablando en perfecto español, Carmen. Cada palabra completa la dijo al revés sin equivocación. Nunca había escuchado algo como eso. ¿Usted sabe si ella tiene conocimiento en otro idioma? No que yo sepa. Nunca la oí hablar nada de eso. Tenga cuidado. Está caliente. Gracias. Doctor, ¿usted cree en Dios? Y en la Virgen. Entonces cree en el diablo. Podría ser. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que tuvo una conversación coherente con Nicky? La noche, en el hospital. ¿Qué le dijo? Que su cuerpo es corrupto, que los demonios saldrían de su cuerpo el 4 de abril. ¿Qué hay de importante el 4 de abril? ¿Algún evento? ¿Es una fecha especial para ella? No que yo sepa. ¿Qué más le dijo? Bueno. No sé, hay cosas que nunca quise hablar con Nicky. No estaba cómoda hablándolas con nadie. Carmen, ¿qué fue lo que pasó? Nicky tenía un hermanito. Antes de que ella naciera, falleció. Mi hijo Joaquín tenía malo su corazón. No resistió la operación. Yo sabía que tenía que contárselo en algún momento. Pero con la muerte de su padre... Doctor, si usted supiera cuánta tristeza y dolor ha habido en esta casa. Ella mencionó el nombre de Joaquín en la sesión. Sí, lo sé. Nicky ha estado hablando cosas que yo nunca le he contado. Como la muerte de su abuela en el accidente. Un accidente tan horrible. Ella describió exactamente cómo el timón penetró los pulmones de mi madre y destrozó todas sus costillas. Nicky dice que sabe lo que mi madre sintió y pensó en el momento de su muerte. El anillo de bodas de mi madre en el accidente desapareció. Pero eso fue hace 25 años. No lo va a creer. El famoso anillo apareció. Limpiando el cuarto de Nicky. Debajo de su almohada. El anillo de mi madre. Le pregunté a Nicky si sabía algo. ¿Y sabe qué me contestó? Que mi madre lo había puesto ahí para protegerla. ¿Para protegerla de qué? Si mi hija cada día está peor. ¿Qué pasó con Nicky antes que estos eventos comenzaran a suceder? ¿Pasó por alguna situación difícil? ¿Alguna experiencia traumática? La casa, el colegio. Las amigas. Nada fuera de lo normal. No sé si son dibujos o escrituras. ¿Qué le parece? Pero... ay, Pablo. Hay cosas que si yo hubiera pensado que le iban a hacer mal. Solo mire esos ojos. Da miedo. Tendría como 10 o 12 años cuando los dibujos empezaron a cambiar de cosas bonitas, alegres,
todo empezó a volverse. Solo mire esto. Yo ya no creo que quiera seguir con esto, mano. ¿Y por qué no? Quiero que mires algo. Había nadie más en la sala en ese momento. No, vos, si esa fue la tarde que nosotros venimos, solo estábamos vos y yo en la sala, nadie más. Mano, ¿sabes quién se apareció ahí? Era mi abuelita, Pablo. Mi mamá Toñita se murió hace 6 meses. Y ahora que me la encuentro en un video en la casa de una niña que mira babosadas. Vos, la niña la mencionó en una de las sesiones. Fue uno de los nombres que dijo, ¿te acordás? No, mano, esto ya no está bien, vos. Mira vos, Pablo, y a mí ya no me interesa seguir con esto. Ya no quiero seguir con el estudio ni con las sesiones. Esto ya no es lo mío, vos. Además, yo pensé que solo iban a ser un par de días. Y puta mano, ya llevamos más de una semana aquí. Aquí se siente una presencia extraña. Eso que estamos viendo es una aparición, vos. Es más, es una señal clara de que ya no debemos estar aquí. Vos, ¿sabes cómo lo siento yo? Como si me estuvieran advirtiendo algo. Pues Pablo, eso ya no tiene nada que ver con el estudio clínico, hombre. Estamos chingando con los muertos, Pablo, y eso no es un juego. ¿Y a vos quién te dijo que esto era un juego, pues? Mira, ya hemos llevado casos así como este. En 2 días nos vamos de aquí a lo sumo, ¿no fregues? ¡Tu madre, Pablo! Vos, hombre, saquemos todo el equipo y vámonos, hombre. Mano, ya tenemos suficiente material grabado. Ya sabemos que la chava babea, no duerme, se caga en todas partes y se somata la morra en cada pared que encuentra. Puta, vámonos a la mierda, Pablo. Esto ya no tiene nada que ver con nosotros. Está por encima de nuestros conocimientos y eso vos lo sabes. Decime, ¿para qué nos vamos a estar jodiendo aquí de gratis? No se habrá podido sobreponer una imagen encima de la otra. ¡Gran puta, Pablo! ¡No me estás escuchando! ¿Cómo se van a sobreponer? Mano, es imposible que se sobrepongan las cintas y todo el proceso es digital. Mano, era mi abuelita. Decime dónde pisados va a salir una imagen de mi abuelita en ese video. No me chingues, hombre. Yo, mira, la verdad no sé qué pasó. Pero lo que sí sé es que esto ya no es para mí, mano. Ahí sigue con una pena de la gran puta, pero yo me voy a largar esta noche de aquí, Pablo. Mira, lo que yo he sentido en esta casa, no lo quiero volver a sentir jamás en mi vida. Así que también que me disculpe la niña poseída, vos, pero yo ya no puedo seguir con esto. Yo ya una noche más en esta casa no la paso aquí. ¿Sabes qué? En 2 días nos vamos de aquí, te lo prometo, hombre, quédate. No, hombre, vos, Pablo, es que mira, yo siento que ya no debo estar aquí, vos. Mano, te juro que ya tengo hasta los huevos encogidos de los sustos que me ha dado esa patojita. Discúlpame, mano, pero yo sí ya hasta aquí llegué. Ya lo habíamos discutido hasta donde llegáramos, ¿verdad? Yo sí me tengo que quedar acá, no puedo dejar a la pobre mamá con el gran paquete y... Tampoco puedo quedarme viendo cómo Nikki se muere poco a poco sabiendo que yo pude haber hecho algo. Además, la pobre mujer ya ha sufrido tanto y alguien debe de estar con ella en estos momentos. Mira, Pablo, yo no sé si vos te vas a quedar hasta el final de todo esto. Y te juro que realmente yo no sé si estamos ayudando en algo en esta familia. Pero lo que sí sé es que esta güira debería estar en un hospital psiquiátrico y no aquí haciendo tanto cagadal.
Yo tampoco sé si estamos ayudando a Raúl, pero tengo que hacer lo que pueda. Ellas están confiando en mí. Allá vos, mano. Raúl, mi asistente en cámara, ha dejado las grabaciones. Lo que sea que haya sentido, lo sugestionó personalmente. En esta área de la casa se oyen ruidos constantes. Hay cambios de temperatura drásticos. Por momentos la humedad es excesiva. No sabemos si todo esto tiene relación directamente con Nicky. Siento que todo llega a un punto confuso. No tengo explicación por el momento. Anoche filmé a Nicky manchando las paredes con sus propias heces. El olor es asqueroso, verdaderamente fuerte y nauseabundo. Aún no tengo una conclusión clara para esto. Incluso la he filmado comiéndoselas. Han salido manchas de un día para otro en toda la casa. Realmente parecieran tener formas. Desperturbador. ¿Puedes escuchar? Nicky, ¿me puedes escuchar? Nicky no está aquí.
niña. Y su ayudante. Ya no lo he visto por aquí, está enfermo. Raúl decidió irse. ¿Y eso? ¿Pasó algo? Parece que no todos podemos soportar lo que está sucediendo aquí. Si estos sucesos no estuvieran documentados, yo mismo no los creería. Carmen, esto es lo que se grabó anoche. Entiendo por qué Raúl se fue de acá. Las cosas no están tomando el rumbo que yo esperaba. Hemos probado con el tilantrin, el fenobarbital, y ningún efecto le hacen ya. Yo solo veo que empeora cada día. Creo que en cuanto a psiquiatría se refiere, estamos llegando a un punto muerto. En mi opinión médica, pienso que Nicky debería regresar al hospital. ¿Su opinión personal? Bueno, yo creo que esto ya no tiene nada que ver con la medicina. No sé siquiera si las estoy ayudando o no. No sé qué más hacer. ¿Usted cree que yo debería de llamar a alguien más? Yo también ya llegué a mi límite. Creo que no tiene sentido seguir esperando. Lo mejor es tomar otro tipo de decisiones, como enviar a Nicky a un hospital psiquiátrico. ¿Qué? ¿A un manicomio? ¿Cómo podría encerrar yo a mi hija en un lugar así? Ahí solo empeoraría. Usted acaba de decirlo, doctor. Esto ya no tiene nada que ver con la medicina. Yo también he visto cosas. Creo que era mi hijo el que murió cuando tenía 5 años. No dudaría ni un segundo. Pero era él. No me haga caso, doctor. Con todo esto que le está pasando a Nicky. Lo que sucede aquí es real y está tomando el control absoluto. Yo creo que lo mejor es que todos salgamos de aquí cuanto antes. Este lugar ya no es seguro, Carmen. Thank you.
fuerte presencia en esta casa. Es una fuerza oscura. Algo que no está bien. Es como una... Necesito agua. Necesito un vaso de agua, por favor. ¿Dónde encontró estos objetos? ¿En qué parte de la casa? Por todas partes. En el suelo. En las gavetas. En los muebles. Estos son objetos de diferentes personas que ya están muertas. Por alguna razón, se han materializado en esta casa. Usted, con ver a mi hija, podrá saber en qué estado se encuentra. No tengo necesidad de ver a su hija. Es suficiente con que me traiga algún objeto de ella. Una ropa. Algo que a ella le interese mucho. Algo que ella le tenga cariño. Voy a buscar algo. Presencias en esta sala. Son tres espíritus de luz. Dos son adultos y un niño pequeño de unos 3 o 4 años que está allí a su lado. Vivo aquí. El niñito tiene una estrecha relación con usted. Le está pidiendo que no llore. Los otros dos espíritus son dos mujeres mayores. Son como dos almas perdidas. El demonio está aquí, en esta casa. Esta casa es como que fuera la garganta del diablo. Entonces, la posesión es real. La posesión es real. ¿Usted podría ayudarnos? Yo soy espiritista. Ese no es mi campo. Ese no es mi campo. Esta es una presencia demoníaca. Tenemos que buscar la presencia de un teólogo especializado en satanismo. ¿Es usted católica? Claro, por supuesto, más que nunca. Bien. ¿No le importaría a usted que viniera un cura, un exorcista a esta casa? ¿Eso ayudaría en algo? Es urgente que venga. Tiene que quitarle la medicina. Porque la medicina le está haciendo daño. La medicina le está obstruyendo la mente. Quiero que me escuche con el corazón. Voy a decirle las 3 etapas por las que creo que ha pasado su hija. La primera etapa es la gestación. Es cuando el demonio ha escogido a una persona al azar. Realmente nos puede suceder a cualquiera. Pero entra en quien sea más débil, en la persona que esté más frágil en la fe. La segunda etapa es lo que llamamos la opresión. Los demonios la empiezan a aislar de todos. Se vuelve solitaria y entra en depresión profunda, al punto en que ya no le interesa nada ni nadie. Le molestan los sonidos. Los sonidos se hacen estridentes. La luz le arde. Se vuelven noctámbulos. Duermen de día. Se sienten absolutamente afuera del amor y tienen el peor de los sentimientos, que es la desesperanza. La tercera etapa es la posesión. Y en ese momento es cuando empieza la violencia. Hay 4 demonios que se denominan la legión. El primero radica en la mente. El segundo demonio radica en los genitales. Es como si la poseyeran.
se le inflaman, le sangran. Es como si tuviera constantemente el periodo y luego empieza a sacar un semen fétido. Es la forma como el diablo la escupe por dentro. Cuando ya no tiene líquidos, todavía sale una especie de orina espantosa de color oscuro. Y el cuarto y último demonio radica en la lengua. Busca a quien insultar y a quien ofender constantemente con las palabras más soeces. Su cuerpo se va debilitando y ella insulta más fuerte. La puerta está abierta. Tenemos que cerrarla. No suba arriba. No le dé medicinas. No llegue allá arriba hasta que no venga el sacerdote. Exorcista. Siéntese, padre. Muchas gracias. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. ¿Le molestaría si lo firmo mientras habla con la señora Menéndez? No, no se preocupe, continúe. Gracias, padre. Ay, padre, qué bueno que vino. Tranquila. Gracias por venir. Tenemos que verla, Carmen, y tenemos que... Carmencita, tranquila, Carmencita, ayúdame.
tres hermanos. Si no eres mi hijo, se ve muy mal, muy enferma. ¿Usted cree que mi hija está enferma? ¿No consideraría que hay aquí una fuerza extraña? Pues esa, ya no existen esos casos. Porque sabemos de enfermedades como la paranoia, la doble personalidad o la esquizofrenia. Para poder hablar de una verdadera fuerza demoníaca, la Iglesia exige ciertos requisitos. ¿La Iglesia exige? Por decirlo de alguna manera. Un exorcismo es peligrosamente sugestionable. Podría crear la idea de posesión en alguien que no la tuviera. Y si la tuviera, podría fortalecerla más. En segundo lugar, la Iglesia, antes de aprobar un exorcismo, realiza una exhaustiva investigación para poder garantizarlo. Eso lleva tiempo. Mientras tanto, su hija podría presentar algunos síntomas, pero no puedo asegurarlo. No se puede tomar nada a la ligera. Son muy pocos los casos que ha aprobado la Iglesia. Normalmente son enfermedades psicosomáticas o desórdenes psíquicos, fácilmente descartables. Nikki tiene todos los síntomas. Tiene todas las enfermedades juntas en una sola. Y no hemos logrado encontrar qué es lo que pasa con ella. Y entre más médicos la miran, cada día está peor. No hay mejoría, padre. Debemos estar seguros. Tendría que presentar en el arzobispado mi opinión y las cintas del doctor como única evidencia. Puedo asegurarle que la niña que está ahí arriba no es ni esquizofrénica, ni epiléptica, ni tiene ningún trastorno neurológico. Lo que está ahí arriba con esa niña es una presencia demoníaca realmente aterradora. Nikki, incluso durmiendo atada a su cama, amanece con rasguños y muchos golpes. Padre, si de algo le puede servir mi opinión, yo considero que la condición de Nikki no tiene nada que ver con lo fisiológico. Pero eso no implica que sea una posesión real. Necesito encontrar otras características que nos permitan ver el estado de Nikki. ¿Qué otras características esperaría? Sansonismo, xenoglosia, conocer acontecimientos futuros, levitación espontánea, demografía en la piel. Estas son características que tengo que encontrar antes de hablar de una posesión real. Usted acaba de ver el sufrimiento por el que está pasando, padre. Usted lo acaba de ver. Ella no reaccionó frente al agua bendita, pero sí lo hizo y de una manera violenta frente al crucifijo. El demonio no le teme al crucifijo común. Por eso, ella sí presenta algunas características de expulsión. Pero quisiera descartarlas. No podríamos tratarla solo por eso. Créame que le estaríamos haciendo más daño. Escribí algunas de las palabras que pude reconocer mientras ella hablaba. Están en latín. Perra sucia. Tu vientre yace podrido. Desde las profundidades clamo por ti, oh Señor. Que la suciedad no hable. Se ha sabido de casos concretos, en casos de posesión, que se han utilizado partes en el cuerpo como conductores para enviar algún mensaje. Generalmente alguno de los miembros de la familia. Han aparecido frases o letras escritas en la piel del poseso. Así es, padre. Esto se llama demografía. Si esto sigue así, debemos tenerlo muy en cuenta. Nos ayudaría para que el exorcismo fuese aprobado. Creo tener algo que pueda interesarle, padre. Al principio, Nikki comenzó a manchar las paredes con sus propias heces.
Yo lo vi siempre puramente como manchas. Nunca pensé que se tratara de algún símbolo o algo así. Hasta que anoche empecé a examinar estas fotos detenidamente y al ponerlas en cierto orden, todo cobró otro sentido. Esto está escrito en lenguas muertas. Parece ser sánscrito. Todo está manchado con sus propias heces. Así es, padre. Santo Dios. Virgen Santísima. Carmen. Quiero que sepa que estoy de su lado. Que la iglesia está de su lado. Pero por favor, no me malinterpreten. Si les digo que cabe la posibilidad que todo esto haya sido producido por ella en un estado de alteración. Tenemos que tener mucho cuidado antes de tratarla para hacerle más daño. ¿Qué más pruebas quiere, padre? ¿Quiere que mi hija se lo pida a usted? Usted vio cómo se retuerce de dolor los alaridos que salen de su cuerpo. Padre, mi hija lo necesita a usted. No necesita permisos de la iglesia. Esa cosa se la está llevando poco a poco. Mi hija está muriendo un poco cada día. Padre, no hay tiempo. Mi hija lo necesita a usted. Ella no puede pedírselo. Se lo estoy pidiendo yo. Lo necesita. Necesita a Dios. Quiero que sepa que esto lleva un proceso y tendremos que pasar por él. Necesitamos la autorización del arzobispado, ya que si la iglesia no autoriza, no tiene ningún valor. Luego buscaremos un presbítero con experiencia y la debida autorización. Yo presentaré las pruebas que tenemos para tratar de convencer a la arquidiócesis y finalmente trataré de encontrar a la persona adecuada. La persona adecuada es usted. Thank you.
Es importante que el psiquiatra esté en la ceremonia de expulsión. Esto es algo especialmente recomendado por la Iglesia Católica. Los demonios pueden ser varios, con distintos nombres y personalidades, pero todos con la misma maldad. Harán todo lo posible por humillarnos, y harán todo lo posible también por enfrentarnos los unos con los otros. Su única intención es hacernos sentir como animales desprotegidos de Dios. Hacernos sentir nada, basura, insignificantes. Hacernos sentir que Dios no existe. Por eso, tenemos que ser fuertes. No podemos dudar. Si no, le sería muy fácil dominar nuestras mentes. ¿No sería mejor que lo acompañara a otro sacerdote durante la expulsión en vez de un médico? No hay tiempo para eso. Tardaríamos mucho en conseguir el permiso para la autorización. Tenga, póngase esto. Los ataques serán poderosos. Carmen, quiero que sepa que lo que está allá arriba no es su hija, así que no vamos a enfrentarnos a ella. Pueden ocurrir cosas muy desagradables. Fracturas, contusiones, heridas. Pase lo que pase, le pido que no intervenga. Lo que vamos a encontrar allá arriba es el demonio en carne viva. Yo confío primero en Dios y después en usted. Quiero que me ayude con sus rezos. Quiero que no pare de rezar. Quiero que rece el rosario desde que comience la expulsión. Ahora, oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¡Maldito sacerdo! ¡Hija de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Éter desciende testículo! ¡Siritus! ¡Maldita la puta que te dejó entrar! ¡Maldita la puta que te parió! ¡Hoy te orinaré la cara tres veces! ¡Te orinaré tres veces! ¡Tres veces! ¡Calla!
Por favor, Carmen, manténgase afuera de la habitación. Ahora lo único importante son los rezos. Aquí están las respuestas a las oraciones. Cada vez que yo termine una oración, usted dele la respuesta. Claro, padre. Santo Dios Todopoderoso y Eterno Jesucristo, ten misericordia de esta alma. Apiádate de esta pequeña que ha sido atacada por el maligno. Que la sangre de Cristo ayude a liberar a esta alma tuya de la tormenta y rompa las cadenas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre de Jesucristo, fortalecido por la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, el bendito San Miguel Arcángel de los Apóstoles. Quien en su gran insolencia todavía reclama ser igual. Dios poderoso, Dios el Padre te ordena, Dios el Hijo te ordena, Dios el Espíritu Santo te ordena. Tus oraciones no me sacarán de aquí. La palabra de Dios encarnada te ordena. Él, quien para salvar nuestras almas perdidas a consecuencia de tu envidia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Quien ha construido su iglesia en una roca firme y declarado que las puertas del infierno no triunfarán contra ella porque residirá con ella. Mirad que yo con vosotros estoy todos los días hasta los últimos. La sagrada señal de la cruz te ordena, el poder de los ministerios de la fe cristiana, la gloria de Dios, la Virgen de Dios, quien por su humildad, el momento de te ordena. La sangre de los mártires y la piadosa intercesión de los santos te ordena. Vengo en el nombre de Cristo para sacarte de allí y llevarte a los pies de la cruz. ¡Hijo de puta! Que te llevará ¡maldito que te cura! ¡Atrévete! Te ordenamos por el Dios viviente, por el Dios verdadero, por el Dios santo, por el Dios que... Así amó Dios al mundo hasta dar su Hijo único para que todo aquel que quede en él no se pierda. ¡Te lo daño! ¡Hija, no te la suelten! ¡Déjala en paz! ¡Mami! No la escuche. Es el demonio quien habla. La está engañando. ¡Hija, no te la vas a llevar! ¡Carmen, salga de la habitación! ¡Mami! ¡Mami! ¡Esta perra, ella es mía!
¡Suéltame los montes! ¡Suéltame los montes! ¡Atrévete! La sangre de los mártires y las llamas de los triunfantes. Legiones diabólicas, ordenamos por el Dios viviente, por el Dios verdadero, por el Dios santo. Así amó Dios al mundo, hasta dar su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Deja de engañar a las criaturas humanas y derramar sobre ellos el veneno de la condenación eterna. Deja de dañar a la Iglesia interfiriendo con su libertad. ¡Vete, Satanás, inventor y maestro de todas las mentiras! ¡Enemigo de la salvación del hombre! ¡Quítate del camino de Cristo, eh! Vete, Satanás, inventor y maestro de todas las mentiras, enemigo de la salvación del hombre. Quítate del camino de Cristo, de quien no has podido encontrar ninguno de tus trabajos. Dale su lugar a la vida. Poderes y dominios del cielo están humilladamente sometidos. Este nombre, al cual los querubines y serafines alaban incesantemente repitiendo: Salvo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Oh Señor, oye mi oración. Su presión arterial es muy baja, está ardiendo en fiebre. ¿Qué podemos hacer, doctor? Tiene que revisarlo un médico y diagnosticarlo. Por favor, llamen a un médico de inmediato. Ayuda a la señora, esta criatura tuya que ha sido dañada por el mal. En el nombre de Dios Todopoderoso te ordeno que me digas tu nombre. En el poder de nuestro Señor Jesucristo te ordeno, dime tu nombre. Ayúdala, Señor. Ayúdala a salir del averno y a romper las ataduras a las que ha sido sometida por el maligno. Él te va a redimir de todos tus males y te va a sacar del averno en el que te encuentras. ¡Atrévete! ¡Tu fea pesta! ¡Cúrale! En el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que me digas tu nombre. En el poder de nuestro Señor Jesucristo, te ordeno, dime tu nombre. Por Cristo nuestro Señor, dime tu nombre. Por el amor de Dios, besa, besa la santa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Somos nadie. Somos los hijos de Lucifer. Hombre, somos 12. Acal, el que ha pecado por siglos. Caín, el engendro. Judas, Belial, Esferna, Avenón. Yo soy Lucifer en carne misma, frente a tus ojos, vírgenes. No!
heridas. Las heridas de Cristo en carne viva. Es sacrilegio. Al crucifijo. Dios es tu Padre y Salvador que te va a redimir de todos tus males y te va a sacar del averno en el que te encuentras inmersa. Ayúdala, Señora, a esta criatura tuya que ha sido poseída por el maligno. Ves al crucifijo y todos tus males serán redimidos en el momento. Señor, ten piedad de esta alma tuya que ha sido atacada por el maligno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno, abandona este cuerpo. Ayúdala, Señor. Ves al padre. Padre, se encuentra bien. Suelte la cámara. Siga rezando. Continúe con las oraciones. Por favor, suelte la cámara. Claro, ¿y qué?
Hernández.